Sí, sí, hasta estáis aquí, destino, y me imagino que ya habréis visto el Opening 3. Y si no, por si acaso os he dejado aquí, pues me parece que en Twitter lo, lo habré compartido. Si no está. Y si no, os dejaré aquí abajo el enlace del cual lo he visto. Ya ha salido el Opening número 3. Entre comillas, sería el número 3. Sin so... o yo. o eh, lo que sea en inglés dedicate to tu dedicado al corazón. Y bueno, vamos a pasar a analizar lo que serían los puntos. Así que os he puesto aquí pues unos cuantos cartelitos y bueno prácticamente el título es así el mejor opening de los tres el rey de las bestias porque ahora entenderéis por el título a las cosas que hace referencia este opening bien empezando lo que sería el opening tenemos una se ve una estatua de parece ser como así como una mujer o una diosa también puede ser sujetando lo que sería pues a su hijo un niño puede ser una representación de múltiples cosas y luego pasando a este punto Van cambiando los fotogramas en los que vemos, pues, todo desde el punto de vista a los titanes, eh, justamente que son los mismos, me parece, de Ragako, que están atacando esta zona. Y vemos cuántos humanos intentando defenderse. Y luego nos muestran, pues, una escena algo representativa que se parece mucho a la coloración a la que vimos en el primer opening. Es decir, vemos ahí a un montón de, de titanes. Es decir, vemos a un montón de, de titanes mientras que están. Humanos en el otro punto de vista, vamos, una representación bastante buena. Luego, cambiando el punto de vista, tenemos a los reclutas que se están vistiendo, poniendo sus equipos. Mientras vemos una horda de titanes gigantesca, una horda masiva que se está acercando a lo que sería, pues, las, las ciudades. Mientras los reclutas se están vistiendo, vemos que los titanes están eh, destruyendo todo a su paso. Vemos personajes como Levi, Erwin, Hanji. Luego también tenemos otro cambio en el que vemos, por ejemplo, a. A historia en el muro que parece de Lending 2, y vemos de fondo unas imágenes en las cuales, pues no sé quién puede ser, me parece que es exactamente ella, y también vemos que aparece Ymir, y se muestra de fondo suyo, que esto es algo que me llamó muchísimo la atención, se muestra de fondo suyo. Eh, una, un titán abriendo su boca. Y de hecho me hace gracia porque se parece mucho al del sueño de Eren No sé, vosotros, vosotros diréis a ver qué. A no ser que sea ella misma. No lo sé exactamente, pero es lo, que, es lo que he visto yo. Luego teniendo en otro plano, vemos al titán blindado que está avanzando. Luego también vemos al titán atacante, es decir, al Deren, de siendo eh, derribado por una gran cantidad, por un pequeño número de titanes. Esto aparece justamente, eh, no sé si en el capítulo 47-48, antes de que usara Eren la coordenada cuando fue secuestrado. Eh, Eren, en ese punto de la. cuando estaba ahí con, con Ymir y Rainer y Bersol, él se le ocurre la idea de que a lo mejor podría escapar si se transformara, pero no sabía si le serviría, si podría huir exactamente, y fue de esta manera por la cual, pues, dijo: Hostia, pues no, no me fiaría del todo, entonces mejor no, no me transformo. Y esta escena, pues, simbolizaría lo más seguro eso. También aparece. El trozo, ahí el titán del muro, gente que lo está viendo en plan ahí con ojos. No sé si lo están viendo exactamente al titán, no se sabe. Pero bueno, pasando a otro punto de vista, vemos los reclutas que van hacia la luz. Van ahí los soldados, se ponen todos el equipo. Mientras titanes siguen llevando la destrucción. Tenemos arriba de los muros y tenemos ahí a toda la legión. Tenemos a Sasha, a Connie, a Jan, a Armin, Eren, Mikasa, Erwin, Hanji y Levi. Los tenemos todos ahí. Que se preparan todos ahí. Cogen y saltan hacia la horda de titanes. Aunque bueno, saltan muchísimo más soldados. Luego también. Hay un punto en el que salen las banderas y salen los mismos reclutas haciendo el, el gesto este, el de... Coño, ¿cómo era? O sea... No, no me acuerdo el nombre, tío. Este nombre tiene un gesto. Tiene, tiene un nombre este gesto. Es el mismo que sale en el final de lo, del, del Ending 2, es decir, una mano en el pecho y la mano izquierda detrás. Y vemos que salen todos, se me parece que incluso salen hasta Rainer y Bersol allí justamente. Y luego tenemos una imagen, algo así pequeñita, la cual pues me ha llamado muchísimo la atención. Es la que vemos a una persona... Eh, una mano que parece ser así adulta o adolescente que está eh, dándole la mano a lo que parecería la mano de un niño yo he pensado por un momento he pensado no sé porque no se aprecia muy bien de quién sería exactamente es la mano del de eren actual el de los 15 años o incluso el de los 20 podríamos decir dando la mano al eren más joven entonces simplemente es un fragmento que aparece y desaparece y luego ya viene lo peor ya viene la parte más impactante digamos mi parte favorita del opening que siempre suele ser la más emocionante Vemos ahí un, un, el disparo de un cañón hacia un titán a bocajarro y una explosión gigantesca que destruye todo. Y vemos al titán colosal que parece ser, no sé si está cogiendo un, literalmente un trozo de montaña o simplemente es un pedazo de muro, no sé, uh, no sé, porque lo coge bastante deprisa, pero simplemente parece un trozo de montaña, o al menos un trozo de muro. Vemos que los reclutas están avanzando ahí con los caballos, ahí todos desesperadamente. Vikasa usa el equipo tridimensional y vemos que coge a Eren y lo lanza. Hacia el titán blindado, el cual pues él consigue esquivar y se transforma ahí. Y empiezan los dos a pelear, es decir, están a punto de chocar sus puños en forma titán. Y siempre tienen ese señalado: eso es decir, tienen de color rojo señalado el corazón, prácticamente el opening dedicado dedicated to her pues haría eso y luego vemos múltiples explosiones nos empiezan a mostrar muchísimas especies de animales es decir tanto acuáticos como insectos como de todo no sé si han apare me parece que no apareció un mantis también aparece el titán simio lanzando eh, cuando lanzó el caballo a Mike misma escena del tráiler vemos los mismos titanes aquellos del tráiler que se empezaban a lanzar en plan que hacían movimientos super raros que parecían excéntricos y luego una de las cosas que me llamó más la atención es que luego nos empiezan a mostrar al al titán bestia eh, corriendo junto a un montón de animales, es decir, ahí pum, se ven tiranosaurios, elefantes, de, de todo, aquí se ve de todas las especies, de hecho, en el plano en el que está había 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, había 10 en todo, había 10, 9 más él, y vemos que empieza como a arrasar con todo lo que se va por delante, sigue corriendo y nos muestra la misma ciudad, la del, prim la del primer segundo, ya destruida con... Y vemos lo último, el último fragmento sería Eren que abre los ojos dentro de su titán, eso que también se mostró en el Opening 2. Y la misma estatua está, esta representación, pero ya como que ha pasado el tiempo y la tierra, las plantas se lo han llevado todo, sí algo bastante impactante. Por eso decía el Rey de las Bestias, porque parece que el Opening 2 haga referencia a eso, es decir, es como si él pudiese comandar algo más que los titanes, pero como a fin de cuentas nunca se ha visto si realmente eh, el titán bestia puede hacer eso porque nunca se ha visto que haga más cosas con animales pero sí que sería interesante pensar que su poder le permite en sí dominar a las bestias es decir como un león el rey de la selva que puede comandar en plan que pudiese comandar a las a las demás bestias porque el hecho de que salgan dinosaurios y todo pues no sé es algo que me llamó bastante la atención aunque bueno el hecho de que a todos los a todos los titanes y estos seres vivos se les haya señalado con el corazón rojo Así en brillante, pues yo creo que mmm, puede hacer referencia, es decir, todos estamos vivos a fin de cuentas y prácticamente los titanes parece ser que también, desde ese punto de vista. No sé, el opening un opening bastante bueno, o sea, de mi gusto, me ha llegado a gustar incluso más que el 2, a pesar de que el 2 me parecía que era un poquito más frenético, lo que sí que eh, en cuestión de las cosas que nos daban de avances, el opening 1... No daba apenas nada. El opening 2 dio como muchísimas cosas. Y en cuestión al 3, no, es como si no diera apenas tantos datos. Es decir, no sé, a final de lo que sabemos es como muchas cosas se pueden intuir en sí. No sé, si habéis encontrado algo diferente, pues ponedmelo en los comentarios y tal. Y espero que os haya gustado. Muy buenas y hasta la próxima.